nombre es Jessica Tacacho. Estoy trabajando en el predio de la ex Colonia Hogar, en el Ministerio de Desarrollo Social, en el área de informes y reclamos. Me llamo Magali Velázquez, estoy trabajando actualmente en el predio de la ex Colonia Hogar, Ministerio de Desarrollo Social, en el área de call center y mesa de entrada. Y aproximadamente hace un año. Sí, hace un año estuve designada en distintas tareas. ¿Sí? Antes estuve haciendo el curso de programadores del mismo plan solidario. La verdad es que fue bastante linda. Cada vez va por niveles, es un curso bastante intensivo. Y bueno, se me dio la posibilidad de poder trabajar lo que es en el call center. Pero mientras tanto, el curso cada tanto lo estoy haciendo. ¿Sí? Prefiero más el trabajo de oficina por una cuestión de que yo estoy estudiando contador público, entonces me sirve más para mi crecimiento profesional y laboral, más en el área, en el ámbito mío, prefiero. Y recepcionamos todo tipo de llamadas, ¿sí?, de todos los beneficiarios, exclusivamente para la gente del interior que no tiene la posibilidad de viajar hasta acá para hacer algún reclamo o alguna pregunta correspondiente. Se reciben todo tipo de llamados, ¿sí?, de beneficiarios tanto del interior como de San Luis Capital, ¿sí?, con todo tipo de inquietudes. Por lo general son las consultas sobre las fechas de cronograma de pago, ¿sí? Además también por ahí nosotros realizamos llamados solicitando alguna documentación que se requiera para algún descargo, ¿sí? Y más que nada eso, resolver las inquietudes de los beneficiarios. Yo actualmente estoy estudiando, ¿sí?, y ser beneficiaria para mí me ayuda muchísimo en lo económico, ya que me permite poder terminar mis estudios. Antes no trabajaba, así que para mí esto es una ayuda excelente. Es una oportunidad bastante grande, ya que yo estoy yendo a una universidad privada, lo cual cuesta todos los meses pagar una cuota y hoy en día es muy sacrificado estudiar. Entonces la oportunidad del plan solidario y de poder también dejar de darle un peso a mis papás, de que me paguen ellos la cuota y permitirme yo, y de paso para ir creciendo día a día, ¿no? Historia, profesora de historia, en tercero. Sí, también soy del interior, me vine a estudiar para acá y bueno. El horario para mí me viene buenísimo y porque me permite cursar por tarde y a la mañana venir a trabajar. Y me gusta también, me encanta el trabajo que hacemos acá y para ayudar a todos los beneficiarios. Tenemos un grupo excelente, ¿sí? Nos llevamos re bien todos, tratamos todo el tiempo de solucionar los problemas de todos los beneficiarios, ayudarlos, que estén felices, contentos con nuestra atención. Y bueno, sobre todo es que se vayan satisfechos, ¿sí?, poderles solucionar lo más pronto posible los problemas. Es un excelente grupo, que eso es primordial para que sea un buen equipo de trabajo. Todo el tiempo es un buen equipo que se va a estar uniendo y perfeccionándose cada día. Conocer beneficiarios, conocer historias de gente, que eso es la verdad que es... una cosa es poder escucharlo a otra, que escuchar al beneficiario y que venga y le diga: mira, me pasó tal cosa, me pasó esto, me puedes ayudar con esto, y ser parte de ese proceso de poder solucionarle es muy importante y la verdad que también se aprende. Lo mejor que me pasó este año es tener un grupo excelente de compañeros, ¿sí?, que me ayudan día a día a poder avanzar más en el trabajo, en la facu, porque somos la mayoría jóvenes, nos entendemos. El futuro, poder recibirme, en lo personal poder recibirme, ¿sí?, ser mejor profesional, me lleva una perspectiva mucho más importante, ¿sí?, conoces más a la gente y bueno, que se mejore también la situación del país, ¿no? La verdad que afecta a varios. Poder recibirme y seguir trabajando de lo que estudio.
del grupo 137. Estamos haciendo lo que son botellas, o sea, descartables, todo eso, pintar barandas, tratar de mejorar un poco acá. Ya lo habíamos hecho al frente y nos dividimos en grupos, como éramos varios acá, entonces nos cruzamos por este lado y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, usar todo lo que es descartable. Las botellas, como dije, armamos flores. En una oportunidad hicimos lo que es el pajarito. Nosotros somos del grupo de allá abajo, lo hemos dividido para arreglar la parte de acá arriba. Estamos haciendo unas flores de botella, de las cuales estamos pintando para poner en los árboles y para adornar un poco acá al costado lo que es el jardincito que hemos hecho. Acá nos encontramos haciendo una tipo mesa con algunos bancos, con tarima de que se nos juntamos entre todos nosotros, trayendo de casa. Y ahora acá lo que estamos tratando de hacer es una mesa con algún juego didáctico para cuando la gente venga a la tarde tenga con quien entretenerse. En la mesa esta estamos haciendo un tatetí. Y bueno, y después lo que queremos implementar es hacer lo que son rayuelas, cosas así en el piso, como para que tengan algo más entretenido. Para la gente por ahí que andan paseando o caminando, vienen y ya usan para tomar mate, esas cosas. Idea entre los chicos acá, lo vamos más o menos para no estar, lo vamos inventando, así como quien dice. La mayoría de las chicas vemos mucho por internet, o sea, tratamos de ver lo que es todo reciclado. Acá la compañera tiene esa maña para esas cosas, así que con ella nos ponemos en práctica y vamos haciendo lo que podemos. Vamos buscando las botellas, compramos los acrílicos y todo eso para poder hacerlo. De las flores, hicimos el jardincito, pusimos esas barandas de madera con palitos, de los cuales van pintados cada uno de cada color. Hacemos llamadores de ángeles. La mayoría, como ves, son todos de palo o de caña. Las cañas ya se acabaron, entonces empezamos con palos y botellas. En el otro sector, como habrás visto, tenemos una pared hecha de botellas. También tratamos porque empezamos a buscar y nos dimos cuenta que fines de semana venimos y son botellas por todos lados. Entonces, una manera de limpiar también. Entonces, recogemos todo lo que son las botellas. Fue cuando recién empezamos. Esa parte estaba muy feo, o sea, y se caía todo. Entonces, cada vez que poníamos algo, se caía. Entonces, bueno, empezamos a buscar las botellas, las llenamos de agua, que siempre tratamos de buscar lo que tenemos alrededor. Las llenamos de agua, las pusimos todas así, compramos lo que es cemento, todo eso, le pusimos arriba y al lado hicimos exactamente lo mismo, pero todo con caña. Toda una pared con caña y simulamos un jardín con flores, todos de botella. Tenemos proyectado hacer una asadera ahí. ¿Vio? La vamos a hacer de cemento, como corresponde, bien hechito, cosa que por ahí viene y dice, bueno, si come, se hace un asadito, quien venga, porque lo van a usar el que quiera y se come, van a tener las mesas con los banquitos ahí. Sí, estamos muy satisfechos y estamos contentos porque la gente viene, o sea, anda mucha gente caminando, paseando por acá, que está limpio. Antes dicen que estaba muy sucio. Los fines de semana es lo mejor, o sea, pasar por ahí, por la ruta y ver que hay gente sentada tomando mate, como que bueno, sí, bueno, nuestro trabajo vale. Incluso el viernes que estábamos acá, esa mesa todavía no estaba terminada y bueno, paró un auto, una familia, se toma mate, entonces bueno, sí, está bueno, o sea, trabajamos y bueno, y vemos que la gente lo disfruta.
preciosa, pues. Rana nerviosa. Dios santo. Ellos le hicieron reír, me pone re nerviosa que no me salga. No, ay, Dios. Me voy a trabar. No tengo mucho. Ay, Dios santo. Y así es, sí, sí. No, la mía va a ser la peor, qué vergüenza. No, no, no.